A New York Knicks, que los tenemos por aquí. Récord 50-32, eliminados, eliminados 4-3 por Pacers en finales de conferencia. Tips, explota a los jugadores. Adquieren al gato, a Cat, a cara de Anthony Towns y pierde tiro exterior. Segundo ciclo de Towns con Tips. Ya recordemos que creo que estuvo en Minnesota con él. Se refuerzan para llegar al título. All in, embargando al equipo. Ángel. Estos Knicks. Pues estos Knicks, una buena temporada la pasada, ¿no? Que en parte creo que si Thibodeau hubiera dado un poquito más de aire al equipo, creo que hubieran llegado a la final contra Boston y hubiera sido una final bastante dura. También es verdad que a lo mejor si no apura tanto no gana la Filadelfia, ¿no? En primera ronda. No sabemos nunca. Está claro que Thibodeau explota a los equipos. Sobre la apreciación que dice Daniel de que adquieren a Towns y pierden tiro exterior, Towns es un 5 de los que... Sí, Towns además tiene un 41% de porcentaje, que lo he mirado hoy, la temporada pasada, y Radler, el Julito, tenía un 31-32%. Y De Vincenzo... Yo creo que por ahí, a De Vincenzo no lo he visto. No creo que llegue tampoco a lo de Towns, ¿no? Sí que, bueno, pues eso, que en Nueva York han olido sangre y han dicho, esta es la nuestra, ¿no? Entonces, bueno, pues están, una vez que consiguieran un lobby, yo creo que ya van a por todas, ¿no? Mira, han tirado la casa, sí. Perdona, Ángel, Di Vincenzo, 40,1 en triples, la temporada pasada. Bueno, pues parecido entonces, ¿no? Sí. En ese aspecto. De esta forma han agregado a Mikal Bridges, que también es un gran tirador. Sí. ¿Sabes? Bueno, pues la temporada pasada que consiguieran un Obi, muy, yo creo que es un 3-4 muy del perfil de Thibodeau, pues ya empiezan a oler sangre, se ven con opciones serias de competir el anillo y están tirando la casa por la ventana. Han conseguido a Mikal Bridges por un pastizal en forma de rondas. Y ahora a Towns la han conseguido porque Minnesota quería quitarse el contrato, ¿no? Básicamente. Así que un quinteto bastante equilibrado. No sé si Towns, luego ya lo analizaremos si queréis más profundamente con las noticias, sería el pivot ideal para Thibodeau, ¿no? Yo creo que le gusta más el típico poste defensivo que cierra bien el aro y tal. Robinson. ¿Te gusta más Robinson? Pues Robinson. Incluso Gobert, ¿no? Sí. Creo yo, pero bueno. Ha llegado Towns. Ya está. No, es lo que hay. Así que se les ha quedado también un quinteto muy pintón, como el de Boston o el de Filadelfia, ¿no? Y como he dicho antes, pues por Filadelfia uno de los tres candidatos, pues yo ahora diría, pues es el tercer candidato, ¿no? Y todos en la misma división. Sí. Mira, ahí tenéis el posible quinteto, que sería Jalen Brunson, Josh Hart, Anunoby, Bridget y el gato, ¿no? Cat. También un Manu. Gran quinteto. Sí. Manu, los Knicks. Pues, a ver, como quinteto, bien. Yo creo que, bueno, mejoran, yo creo, ¿no? Al final también incorpora a Mikal Bridges, que era otro movimiento que habían hecho, ¿no? Bueno, estoy mirando sobre todo los salarios y estoy viendo que a pesar de Randle y Di Vincenzo suman unos 9 millones más en el intercambio, o sea que más espacio salarial, que ahora mismo creo que contaban con 189, bueno, 190 prácticamente, porque tienen 189,991, o sea 190, y ahora se van a poner en los 200, o sea, siendo el cuarto equipo con más salario. A todo esto se le suma que el año que viene Jalen Brunson entra en nuevo contrato y va a tener otros 10 millones más en el espacio salarial. O sea que estoy viendo que además no termina ni Anunoby, que firmó también hace poco, no termina Bridges, que sería su último año, Josh Hart, ni Robinson, ni Di Vincenzo. O sea que los principales jugadores van a seguir cobrando ese dinero. O sea que van a estar muy por encima del límite salarial. Por lo que dicen, bueno, Randle también se supone que era este año el último año de contrato. Sí.
Pues bueno, el siguiente tiene una opción de jugador que parece que no la va a aceptar. Y bueno, pues parece ser que por eso parece que no han llegado a un acuerdo de dinero, porque yo creo que viendo además los últimos contratos que está firmando New York Knicks, quería ahorrarse dinero, y Randle pues yo creo que ha dicho que no. Así que yo creo que eso es lo que ha sobre todo ha motivado este traspaso. Y veremos, yo creo que este año, pues hombre, no sé si será el último, pero es que está muy por lo alto del límite salarial. Y no sé si tendrán que mover a alguien, aunque sea algún jugador de rotación, a un Josh Hart, que es que Josh Hart se va a meter en la temporada que viene casi en 20 millones, en 19 y medio, por ejemplo, ¿no? O un Mitchell Robinson, que sería expiring, con 13 millones. Veremos a ver porque, claro, es eso, o sea, son 210 millones de límite salarial. Prácticamente, bueno, quitando los jugadores que cobran, menos, ¿no? De 3, 4 millones, pero se te va a quedar por encima de los 190, bueno, por encima del límite seguro. Entonces veremos a ver qué hacen. No sé, hablando de Josh Hart, yo creo que es el amor platónico de Tips, ¿no? O sea, es que yo no he visto a un tío que jugó 48 minutos, dos o tres partidos de playoff seguidos, y el tío cuando llegaba en los tiempos muertos se gritaba oxígeno. O sea, es que yo no he visto eso en mi vida en un partido de la NBA, y el tío tampoco, vamos, es que... Yo os voy a decir una cosa. Parece que pagáis vosotros los salarios, macho. Llevas 200. No, pero... Como si son 300, coño. Si hay alguien que paga ahí, qué más da. Pero que, hombre, que al final es... Digo, sobre todo, queda muy ajustado, ¿no? A que te puedas gastar o puedas fichar, porque ya con esto a lo mejor tienes que hacer un traspaso, tienes que liberar salario, bueno, que es más rollo, ¿no? Ronda del draft. Yo creo que a mí solo le importa poco a New York Knicks porque está compitiendo, pero digo que al final, claro. Pues... Yo creo que mientras Nueva York esté arriba y esté compitiendo, te da igual lo que se gaste, ¿no? Otro cantar es que te estás gastando 200 millones y estás en el octavo de la conferencia este, ¿no? Por ponerte un ejemplo, que dices, uff, esto hay que solucionarlo de alguna manera, pero si estás compitiendo por los tres primeros, ¿no? Por así decirlo, y por estar en una final, pues bien gastado está ese dinero. Aparte que yo creo que los tres mejores equipos del este son casi los tres mejores de la liga, ¿eh? Yo, Boston, Philadelphia y Nueva York, ojo, y no son el top tres de la liga. Entonces, hay que meter todo lo que se meta, haya que meter ahora mismo. Si Nueva York, será por dinero, mancho. Si tiene el Madison todo el día lleno de turistas y de todo. Sí. No, yo creo que es de los pocos. Bueno, seguramente hay muchos estadios que llenen continuamente, pero Nueva York, con el tema turismo, yo creo que el Madison lo llena todas las noches. O sea, haya baloncesto, haya hockey hielo, o haya hockey, ¿no? O, perdón, hípica, por ejemplo, ¿no? O sea, es que lo llena siempre. Pero es que además en el playoff con Filadelfia compraron entradas de Filadelfia, de las que sacaban, y había 3 o 4 mil de Nueva York y metidos en el campo. Sí. Yo nada más porque Filadelfia y Nueva York están relativamente cerca. Sí, son 300 y pico por ahí, kilómetros de madera, una cosa así. Entonces, estos tienen el dinero por castigo, que Manu, que les da igual. No, sí, yo entiendo que tienen que dinero, que tienen que hacerlo ahora, si de eso estoy de acuerdo. Pero creo que también, por ejemplo, Randle, ¿por qué se va? Porque al final no le van a dar el contrato que quiere, porque ya supone más gastos, a ver lo que voy. Yo creo que Randle se va porque tampoco le gusta Tip. Yo no, nunca me ha parecido que sea un jugador de Tip. Bueno, puede ser, sí. Pero que al final es eso. Al final, pues, yo lo que voy es que si te sale mal esto, es el ultimátum. O sea, es como un all-in. Y, por ejemplo, Branson también ha permitido que llegue este porque ha perdonado dinero. También para hacer estas cosas tiene que tener jugadores comprometidos, como Branson, que perdonen dinero porque, hombre, Branson son 10 millones más, pero cobra 35 la temporada que viene. Y tiene un Miguel Bridget con 23 solo. Con 23. Claro, también sí. se han movido bien y están aprovechando esos buenos contratos, que eso también ayuda bastante. Porque, bueno, a pesar de todo, no son el equipo más caro, ¿eh? De la liga. Están por ahí los Suns, creo. Sí, y los mismos Celtics. Y los Celtics. Antes. Sí, sí. Y bueno, y luego lo de Anunoby, que le hayan dado un máximo, es que duele, ¿no? Eso sí. Sí, la verdad que sí, ¿no? A lo mejor no es merece de un máximo, sí de una cifra alta, pero un máximo yo creo que es pasarse un poquito, ¿no?
Pero como tú dices, tener dinero por Castillo o Ángel. Sí, yo creo que no es una franquicia que tenga problemas económicos, entonces, ¿no? Se han encontrado que tienen opciones. Es que además, el año pasado han competido muy bien en playoff, ya independientemente de a qué ronda llegaran, han competido muy bien. Y no tenían a Randle, que en teoría era su segundo mejor jugador, ¿no? En ese momento. Ni a Anunoby. Anunoby también recordemos que estuvo lesionado mucho tiempo, ¿eh? Luego Anunoby se lesionó. Bueno, pero es que luego fueron reventando todos, ¿no? Robinson sí. Reventó, Botani claro. Reventó. Branson también estuvo un partido sin jugar o dos, ¿no? También creo. Branson cojo, claro. Es que contra Filadelfia reventaron dos y lo dejaron a otros dos preparaditos para, sí, para la UBI, ¿no? Claro. Es que al final Thibodeau es que revienta a los jugadores. Que también es sobre que mucho gasto en el equipo, pero oye, un entrenador por lo menos que rote un poco, ¿no? Que había gente que decía, es que no tienen jugadores de nivel. Hombre, yo entiendo que a lo mejor no tienen jugadores de nivel, pero hombre, Josh Hart, dale por unos 4 o 5 minutitos de descanso por partido al pobre, que está ya que va a hacer huelga de trabajadores. Está el sindicato de la NBA de los jugadores ya diciendo al pobre que esto no puede ser. Bueno. Y encima Thibodeau ha renovado, ¿no? 3 años, me parece que ya fue. Sí, había renovado, sí. Así que bueno, tienen un proyecto prometedor después de muchísimos años en Nueva York, entonces, y lo están echando todo ahí. Sí, lo están acelerando todo lo que pueden y más, ¿eh? Sí, yo creo que estas ocasiones hay que aprovecharlas. Se han encontrado con una serie de movimientos que les ha cerrado, que les ha abierto puertas, entonces hay que gastárselo todo en este momento. Sí. Hombre, yo creo que también se ha tenido que mover por el gato por el tema de Heistestein, ¿no? Que no lo han podido renovar, que se ha ido a Oklahoma, quiero recordar. Entonces necesitaban otro pivot, ¿no? Y además Robinson es muy propenso a las lesiones, ¿no? Como estamos viendo, o sea, es un jugador débil, ¿no? En ese sentido. Y necesitan un pivot, ¿no? Porque a Chihuahua, ¿no? También que lo tienen ahí de 4 o 5, yo creo que no da el perfil ese, ¿no? Que necesita. A Chihuahua. El problema de Chihuahua es que debería ser un 4, pero es que no tira nada. Claro. Típico jugador que tiro exterior, nada, entonces le flotan. Bueno, directos al anillo, el resumen, ¿no? Sí. Sí. En principio sí.